Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a nuestro espacio al primer toque promesas, nuestro programa dedicado al deporte de base de ferrol y comarca. En el día de hoy, pues nos vamos de nuevo a los deportes náuticos. Nos vamos concretamente a cabana, pues para conocer un poquito más el trabajo que realiza con la base el Club de Remo a Cabana Ferrol. Por lo tanto, les invitamos a que se queden con nosotros en los próximos 30 minutos aquí en el Primer Toque Promesas, en la televisión de Ferrol. Comenzamos. Pues comenzamos nuestro recorrido por el Club de Rema Cabana Ferrol y lo hacemos con su presidenta Andrea. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos en, en, en el corazón ¿no? de vuestro local en donde está lo más importante, ¿no? el material, las embarcaciones. Efectivamente. Sin esto no podemos hacer nuestro deporte, no podríamos competir, ni podríamos estar dando el servicio que damos a todos los deportistas que tenemos. Bueno, y aquí seguís en la cabana, al lado del túnel de la Graña, en la antigua discoteca La Nave, unas instalaciones grandes al lado del mar sí. y sobre todo comodidad, ¿no? A menos que podáis necesitar otras cosas, cómodos estáis. Eh, sí, en cuanto a tamaño de las instalaciones para guardar las embarcaciones y eso, pues la verdad que somos incluso unos privilegiados en cuanto a otros clubs de Galicia. Eh, en cuanto a eh, mantenimiento de las instalaciones pues es otro cantar porque sí que es verdad que tienen muchos años y necesitan reparaciones que por ahora no, se, no somos capaces de hacer. pero sí obviamente la línea de agua que tenemos es maravillosa. nos estamos protegidos en invierno de posibles tormentas que nos permiten desarrollar prácticamente todo el año. Hay muy pocos días en el año que no podamos salir al mar. Este año, bueno, hubo bastante viento, entonces hubo días que no, pero en general, eh, la verdad que somos unos privilegiados en ese sentido. Bueno, eh, te manifiestas un poco en la línea del resto de clubes de Ferrol, o la mayoría de los clubes de Ferrol, que... Al anterior equipo de gobierno o a las anteriores, no sé hasta dónde llega, les ponéis un suspenso ¿no? en cuanto a instalaciones deportivas. Efectivamente, un suspenso total y absoluto, un cero, diría yo, sobre toda la corporación anterior, y, y bueno, ya viene de atrás, no es una cosa que venga de, de cuatro años, sino que viene de atrás. En nuestro caso concreto, eh, pues, por ejemplo, aquí donde estamos ahora mismo, esta lona, hace ya, creo que seis años, solicitamos que se hiciera una reparación menor de una serie de agujeros que tiene eh, para parchear y que no vaya más, que no, que no sea una reparación mayor, es una reparación pequeña que se nos, no, se nos, no se nos hizo finalmente, se nos recibió en el ayuntamiento, pero no se llevó a cabo y durante esta última corporación tampoco se llevó a cabo. Y es una obra que en el próximo temporal que venga pues, va a suponer muchísimo más dinero de lo que supone poner ahora mismo. Y el club de Remo está en unas instalaciones prestadas, entonces tampoco tenemos capacidad para poder hacer esa, esa obra. Y luego en la zona de, de entrenamiento pura y dura, digamos, de tierra, de gimnasio, ergómetros, vestuarios, pues cada vez que hay una lluvia fuerte, se inunda el club. Entra agua para adentro, caen goteras, y, bueno, pues son reparaciones con las que no podemos, nosotros no las podemos asumir. Y, y nadie nos da solución Entonces así estamos, a ver si en esta nueva corporación pues cambian las cosas. Bueno esta nueva corporación hablaba en campaña electoral de la ciudad deportiva de Malata, pero también hablaba de esta, de esta instalación de aglutinar los deportes náuticos aquí y eso pues debería de llevar consigo pues mejoras, ¿no? No sé si hablaron con vosotros sobre este aspecto. Eh, sí, sí, tuvimos alguna reunión. Bueno, tuvimos reuniones con todos los grupos municipales y concretamente el Partido Popular, que fue el que, el que ahora estará en el gobierno. Eh, ese proyecto que tiene de instalación náutica, digamos, incluye, por lo que se nos dijo, una reparación de las instalaciones actuales y además eh, la provisión de unos pantalanes tanto para los equipos de vela como para los equipos de remo. No sabemos si se van a llevar a cabo o no, pero esa es la idea que nos han, que nos han transmitido. Ojalá se hagan las reparaciones de las instalaciones y ojalá tengamos un pantalón también, porque en los días de marea baja, a pesar de, de lo beneficioso que tenemos de esta zona, eh, en los días de marea baja eh, los niños tienen que meterse hasta muy adelante y se cortan los pies con las conchas, se cortan los pies con, los, con la suciedad que tiene la ría y es un problema gordo. Entonces un pantalón nos podría solucionar en parte esa problemática. Bueno, a de las instalaciones, que ya veo que es el caballo de batalla de todos, eh, a nivel club, eh, ¿en qué momento os encontráis? Eh, bueno, a nivel club, de económico, de, de niños, de material, ¿en qué punto estáis? Bueno, a nivel de deportistas, eh, después de la pandemia sí que notamos un bajón. Bueno, justamente en el, en el momento de la pandemia estábamos muy bien, teníamos dos traineras en el agua de los equipos mayores, tanto la masculina como la femenina. Finalmente tomamos la decisión desde la directiva de no presentarnos a las competiciones ese año por, por, por eh, tener en cuenta la salud de nuestros remeros y remeras. Eh, con la situación que había en ese momento, pues. Nos parecía peligroso, entonces se tomó la determinación de no competir y en la temporada siguiente y en la siguiente más pues lo notamos en una bajada importante del número de, de deportistas, tanto de categorías superiores como de categorías inferiores. Eh, esta temporada hemos retomado los números que teníamos antes, estamos hablando ahora mismo de, de en torno a 100 deportistas, más o menos, tienen 100 y pico. Tenemos otra vez dos traineras en el agua, en este caso compartidas con el Club de Remo Mugardos, nos hemos aliado con ellos para, para poder sacar dos traineras con un nivel de competición. Mejor que por cada uno por separado, y en cuanto a categorías inferiores, que por ahora por ahí escucháis ruidos, eh, pues también tenemos un montón. Estamos muy contentos también con los equipos femeninos, porque el remo es un deporte mayoritariamente masculino, y este año, excepto en juvenil femenino, hemos conseguido tener eh, presencia en todas las categorías. Así que muy contentos en ese, en ese sentido. En cuanto a economía, pues mal, mal, muy mal. <laughs> eh, las subvenciones siguen siendo las mismas que desde hace unos años. El nivel de vida, obviamente, no es el mismo. La gasolina cuesta mucho dinero. Todo lo que son los desplazamientos a todas las regatas de la temporada. Entonces, pues estamos mal económicamente. Eso nos implica que deportivamente se nos complica porque no podemos hacer inversión tampoco en todo esto que tenemos aquí detrás, en todas estas embarcaciones. Desde 2014 no compramos ninguna embarcación y necesitamos embarcaciones nuevas. Entonces. Ahora mismo no tenemos capacidad de inversión para hacerlo. Estamos in buscando inversores privados, pero es muy difícil y más en Ferrol, que hay poca empresa y que, bueno, el deporte amateur, pues no es eh, lo que donde se quiere invertir, digamos. Entonces, bueno, desde aquí hacemos un llamamiento a todas aquellas empresas que quieran colaborar con el deporte de base. Bueno, que sepas que en algún programa, pues ese efecto ha surtido. Y, y hay un, algún club pues que ha conseguido algún que otro apoyo ¿por qué no el club Bien. de remo acaba a Cabana ferrón genial sería genial nosotros necesitamos concretamente dos bateles con sus palamentas nuevos nos vendrían de perlas para la temporada que viene que empezaría en febrero y que ya los tendríamos que ir pidiendo porque la fabricación de las embarcaciones pues tarda tarda meses entonces es, una, es un proyecto de inversión que tenemos que pero que a día de hoy se nos complica bastante la verdad ¿Sí? Como presidenta, eh, el club de remo Cabana, eh, ¿en qué posición la situarías en cuanto a no sé si, si de hablar de calidad o, o si de, de estado de salud con respecto pues a, a, al resto de clubes de, de la comarca y de Galicia? Eh, de, de club de remo de la comarca, digamos que estamos muy bien posicionados en cuanto a número de deportistas. Eh, eso somos. El que más a día de hoy, hablando de remo de la comarca, me refiero al Club de Remo San Felipe, que lo tenemos aquí enfrente, al Club de Remo Narón, al Club, de remo, eh, Muga eh, bueno, al Club del Mar perdón, Mugardos y al Club de Remo de Ares. En cuanto a número de deportistas, creo que somos los que más tenemos, sobre todo de, de categorías inferiores, o sea, de la base. Eh, en cuanto a resultados deportivos, pues ahí varía mucho dependiendo de cada temporada y de en qué te fijes también. ¿no? Eh, por ejemplo, Ares y, y Narón tienen la trayectoria masculina en Liga Gallega A. Nosotros este, el año pasado no la teníamos, entonces este año empezamos a competir y estamos en Liga Gallega B. Solo ha habido una regata, pero hemos ganado con solvencia. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos en ese sentido. Eh, en cuanto a las chicas pues eh, este año en la única regata que han tenido por ahora han quedado segundas el año pasado quedaron terceras en su liga, quedaron terceras en el campeonato de España quedaron terceras en el campeonato gallego entonces son muy buenos resultados y consideramos que vamos por el buen camino eh, hemos tenido temporadas mejores, también es verdad, vale. Eh, sobre todo en los bateles que hay atrás y sí que tuvimos una racha muy buena con unos equipos de, de podium de campeonato de España durante varias temporadas seguidas y eh, ese es nuestro objetivo, llegar otra vez ahí y para eso pues necesitamos inversión Necesitamos dinero para conseguir buenos entrenadores, buenas eh, eh, embarcaciones y, y que además de todo el esfuerzo que le ponen los, los chavales y las chavalas, pues que se pueda traducir en unos buenos resultados de competición. ¿Le cubriremos la cabana que gana? ¿Las chicas o los chicos en número y las chicas o los chicos en, en resultados? Eh, estamos casi al 50%, chicos y chicas, ganan los chicos todavía, pero estamos como en un. Creo que a principio de temporada era un 46%, si no me equivoco, de chicas frente al restante de chicos. Que lo que digo, que para ser un deporte mayoritariamente masculino, estás muy, muy bien. Entonces estamos muy contentos en ese sentido. En cuanto a resultados, eh, bueno, depende de la temporada, obviamente, ¿no? Pero eh, en cuanto a la. Trainera. Tenemos los resultados de la, de la temporada pasada, las chicas ganan porque los chicos ni siquiera, ni siquiera pudimos salir con ellos, entonces las chicas ganan. En cuanto a categorías inferiores, diría que un 50-50. Este año concretamente la categoría juvenil masculina eh, fue la que consiguió la plaza para el Campeonato de España de Bateles, entonces pues ganan los chicos en ese sentido. Bueno, y una pregunta ahí para ir terminando que le hago siempre a todos los directivos, a todos los entrenadores y a los deportistas. Eh, ¿Qué tiene el Club de Remo de la Cabana y por qué los niños, niñas que nos estén viendo deberían de elegir el remo, probar este deporte y por qué acudir al Club de Remo de la Cabana Ferro? los fichalos. Vale. Pues a eso vamos. Bueno, lo primero, ¿por qué el remo? Eh, Porque es un deporte náutico que en nuestra ciudad eh, que estamos rodeados por mar eh, por todas partes no explotamos los deportes náuticos como debiéramos además el club de remo acabana compite fundamentalmente en la modalidad de banco fijo que es la modalidad de remo tradicional que es una modalidad que solamente se practica en Galicia Asturias Cantabria y País Vasco ahora mismo los catalanes ya desde hace unos años están están poquito a poco intentando entrar pero todavía les queda camino por recorrer sí que ya empiezan a venir a los campeonatos de España y ya, y ya empiezan a tener un nivel pero sí que es cierto que es una modalidad tradicional que si no la seguimos manteniendo e inculcando se perderá y sería una pena que se, que se pierda un deporte que además nació como, como medio de vida. Quiero decir, eh, el remo nace porque se pescaba en las traineras y la trainera que llegase más rápido a puerto vendía el pescado primero. Entonces, esa es la tradición que estamos intentando preservar. Eh, me parece un factor importante para la sociedad el, el que eso se siga, se siga manteniendo. Eh, ¿Por qué aquí en el Club de Roma Cabana? Pues porque nuestras instalaciones son más grandes y tenemos más embarcaciones que otros, que otros clubs de la comarca y porque tenemos un... un una familia, una mini familia en, en nuestro, en, con nuestros deportistas, con los directivos, con los padres, con las madres, con todo el mundo, y que se crea un ambiente muy bueno y que es un deporte de equipo en el que todo el mundo vale, todo el mundo tiene un papel, el que es más pequeñito o pequeñita vale para patrón, el que es más grande vale para, para ir en el medio del barco. Hay sitio para todo el mundo, para todas las edades. Entonces, tenemos niños y niñas desde los 8 años hasta los 45. Entonces, aquí cabe todo el mundo y, y de verdad que que hay muy buen ambiente así que os animo a que vengáis además tenemos cursos de verano y sí, yo iba a decir que con la explicación que has dado seguramente que vendrán muchos a probar y sobre todo ahora en verano ¿no? que es una muy buena época para para intentarlo en este deporte, que supongo que es cuando más gente vendrá pues, a probar, y mejor que en invierno, ¿no? Sí, la verdad que verano apetece más, ¿no? apetece más mojarse, además los niños siempre se quieren bañar cuando, después de los entrenamientos de, de verano, y es eso, ahora arrancamos los cursos de, de verano, que los arrancamos por quincenas, la primera quincena de julio, la segunda y la, y la primera de agosto, y, y sí que es cierto que es cuando más gente viene, muchas de las personas que prueban se quedan y se quedan en el invierno, otras personas no, obviamente, porque no a todo el mundo le, gusta, le gustan todos los deportes, pero se crea un grupo, la verdad, que bastante grande de, de chicos y chicas, de, de desde los 9 hasta los 14, 16, es lo que normalmente acogemos, y, y se mezclan con los, con los deportistas que ya están en el invierno, y unos a otros se van enseñando, y van, y van sacando las embarcaciones al agua, entonces, sí que, sí que es un buen momento para nosotros el verano. Muy bien, Andrea, pues muchísimas gracias, y muchas suerte pues en lo que venga gracias a vosotros seguimos nuestro recorrido por el club de remo a cabana ferrol hablamos ahora con manuel que aparte de directivo pues es uno de los entrenadores del club muy buenas tardes hola buenas tardes bueno hablamos con la presidenta de asuntos más de club sí. pero contigo vamos a hablar un poquito más de lo deportivo eh, cuéntanos un poquito cómo cómo solís trabajar con los niños sobre todo con los que empiezan de cero pues a ver, como soy entrenador de Alevines, lo sé muy bien, ¿no? porque es la categoría más de 8 a 12 años, que son los más pequeños del club, pues normalmente empezamos con un poco de ejercicios de propio peso eh, en el gimnasio y a la hora de salir al mar, como son muy pequeños, necesitan ayuda para bajar los barcos, entonces los entrenadores les ayudamos, les enseñamos a colocar el remo, cómo subirse, a dar sus primeras paladas ¿no? y, y eso, poco a poco. Me imagino que es la categoría mínima para poder competir. Pero sí. no sé si a nivel de escuela eh, aún cogéis a niños con menos edad, aunque a lo mejor no vayan tan asiduamente al mar. Eh, los más pequeños que aceptamos, que se les pueda hacer ficha por, por seguridad y tal, son de 8 años. Es verdad que ahora en, en verano, con la escuela de verano, aceptamos niños de 6, 7 para futuros años, pero los más pequeños son de 8. Bueno, sería la escuela de verano y cómo tendría que hacer la gente para... Anotarse. Está toda la información en las redes sociales del club, en el teléfono del club. Así que en cualquier momento pueden preguntar, pueden llamar y nosotros encantados de contestarles. La pregunta que le hago yo a todos los entrenadores: cuando llega un niño por primera vez al club, me imagino que habrá muchos que, que no conocerán el remo, que sí, nunca sí. lo habrán practicado. Eh, ¿Cómo conseguís esos niños? ¿Vienen solos? ¿Es a través de, bueno, de las charlas que dais en los colegios, del boca a boca? ¿Y cómo se le enseña a un niño que no ha cogido un remo en su vida, pues esto deporte? Pues bastante buena pregunta, la verdad, me la, me la hago yo bastante. A ver, la mayoría de los niños llegan por las actividades que hacemos con clubes, bueno, con otros clubes, con colegios y mucho de boca a boca, ¿no? Muchos niños son familiares de, de, de otros, de antiguos remeros y entonces pues de ahí va, nos vamos nutriendo, ¿no? De, de gente. Bueno, el remo tenéis la suerte, por ejemplo, en el Club de Remo de la Cabana Ferrol, que tenéis diferentes embarcaciones, diferentes competiciones, diferentes épocas para cada una de ellas. ¿En qué destaca el Club de Remo de la Cabana? ¿En qué disciplina? Sin duda en el banco fijo. O sea, si das una vuelta, vas a ver que casi todos nuestros barcos son de banco fijo. Es donde más títulos hemos, hemos ganado, es donde más, donde más nos especializamos. Y bueno, aunque ahora mismo justo estamos trabajando Banco Móvil porque es la temporada de verano que es muy pequeña, el resto del año, desde octubre a marzo, hacemos Banco Fijo. Dependiendo de la, la época del año, entrenáis de una forma u otra o la dinámica es siempre la misma, combinar a lo mejor el gimnasio seco con, con ir al mar o, o todo mucho depende del tiempo también. A ver, el tiempo tenemos que adaptarnos, ¿no? Siempre mirando mareas, que si va a llover, las condiciones de ola y tal, pero. Normalmente a partir de enero o febrero se hace mucho más salir al mar porque es cuando comienzan las competiciones para que estén más, más rodados y eso sería todo. O sea, hay más preparación física de octubre a enero y a partir de febrero se empieza a salir mucho más al mar. Bueno, los bateles siempre fue una embarcación en donde la cabana destacó mucho. No, sí. no sé si sigue siendo ahora lo mismo o ahora que hay más modalidades pues se va combinando un poquito los triunfos. ¿eh? No, seguimos siendo donde más destacamos es en bateles y esperemos poder cambiarlo poco a poco y empezar a ganar más en trenerillas y treneras. Bueno, eh, fijándonos en los jóvenes deportistas, en los deportistas de base, ¿en quién nos tenemos que fijar en, los, en sus resultados? ¿Alguno que pueda destacar, que nos pueda dar algunas sorpresas en el futuro? A ver, a los últimos, el, el último título del club fue ganado por los Alevines el año pasado, así que supongo que esa generación... Viene pisando fuerte, ¿no? Podemos decir. Así que sería, sería esa generación. A nivel individual? A nivel individual. Eso está feo. Esto es un deporte muy colectivo. Aquí no individualizamos. Bueno, ¿qué le dirías, ya para ir terminando, pregunta que le hago yo siempre a sí, todo sí. el mundo, eh, pues a algún niño o niña que quiera practicar un deporte, recomiéndales el remo, recomiéndales el club de remo de la cabana, eh, trata de convencerlos del porqué pues yo les diría que es un deporte muy, muy divertido, que se practica en un entorno natural como es la ría, increíble, y que es una oportunidad única, y que es un club muy familiar, que estamos todos muy unidos y que, que se atrevan a probarlo porque merece la pena. Y ahora sí, la última. ¿Objetivos deportivos para los próximos meses, lo más inmediato que tenéis? Pues a nivel los mayores, ganar la Liga B, ¿no? Puede ser, en traineras, de la trainera femenina creo que competir. En la liga femenina al máximo nivel y ganar las máximas banderas posibles. Y a nivel de base, tenemos ahora el campeonato gallego de Banco Móvil, donde vamos a competir en 8, en Skiff y en, y en más, e intentar sacar las máximas medallas posibles, los mejores resultados posibles y a ver si hay suerte. Pues nada, Manuel, que haya mucha suerte y muchísimas gracias por atendernos. Vale, gracias, gracias a vosotros. Bueno, pues vamos con los más importantes del club, que no son otros que los deportistas, en este caso los niños, las niñas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. tú te llamas? Benguel. Bueno, y tú por qué escoges el remo? Porque me lo recomendó una amiga. Entonces yo vine a probar y me gustó mucho. ¿Y por qué el club de remo Cabana? Porque es a donde iba ella y me dijo pues que eh, molaba mucho. Entonces yo vine a probar. Bueno, los que practicáis este deporte tenéis la suerte de tener varias disciplinas. Eso se valora positivamente, ¿no? Sí. ¿Y en tu caso cuál es la que más te gusta? Mm, no sé. Todas, todas. Todas. ¿Y tú cuando vas en, en la embarcación, en qué puesto vas? Eh, Puedo ir en el 2 o en la proa. ¿Y te gusta eso? Sí, mucho. Sí. Sí. ¿Lo de patrón de momento no, no? Oh, no, no, no. <risa> <risa> no. Bueno, ¿y a nivel de resultados qué tal? Muy bien, mejorando siempre. Sí. Y preparando ya la temporada de verano. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú te llamas? Noa. Noah, ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Eh, yo llevo unos dos años. Sí, dos años. ¿Y cómo conociste tú el club de Remacabana, este deporte que te inclinó a, a venir a probar? Por dos compañeras de clase que me dijeron de probar, y bueno, yo vine y me gustó bastante, así que me quedé. Claro, tú cuando llegaste aquí por primera vez nunca habías remado, no sabías nada del tema, fue muy difícil aprender. Un poco, pero al fin y al cabo acabas aprendiendo. ¿Y qué fue lo que más te costó? Mm. Todo un poco. Sí. sí. ¿Y ahora lo que más te gusta hacer qué es? Banco fijo. Sí. ¿Y qué tal se te da? Creo que bien. Sí. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. Hola, ¿y tú te llamas? Hola, yo soy Pablo. ¿Y tú cuánto tiempo llevas, Pablo? Llevo dos años, voy a hacer dos años. ¿Y qué, qué tal la experiencia? Buena experiencia, el club, está guay el club. Sí. ¿Tú cómo conociste el club? Porque estaba buscando un deporte y vimos que por aquí había un club de remo y me uní. ¿Y qué te iba a decir? ¿Haces otros deportes o solo este? No, solo, ahora solo hago este. ¿Y qué modalidad? Banco Fijo. ¿Y qué tal se te da? Se me da bien. ¿Se te da bien? Sí. sí. Bueno, a los que nos están viendo, recomiéndales el remo y recomiendales el club de remo Cabana Ferrol. Os recomiendo el club de remo y el club de Cabana Ferrol. Sobre todo ahora en veranito, ¿no? En veranito más. Sí, ¿no? Que hay, que hay club de verano ahora y actividades. Cuenta, cuenta. Sí. Cuenta. Que en el club de verano seguimos al mar, vamos a jugar ahí unas pachangas al fútbol. Está chulo, y hacemos minijuegos. Desconectar de los estudios, lo mejor, ¿no? Sí, lo mejor. Muchas gracias. A ti. Hola, ¿y tú te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿cuánto tiempo llevas remando? Eh, dos años, uno y medio. ¿Y qué tal se te da? Eh, bien. ¿Tú cómo conociste el club de Remo Acabana? Eh, por unos amigos y mi madre. ¿Sí? ¿Te convencieron? Viniste a probar y dices esto es lo mío, ¿no? Sí. ¿Y te costó mucho adaptarte, aprender? Eh, más o menos. ¿Sí? ¿Qué es lo que menos te gusta a la hora de entrenar? Dímelo al oído. Eh, lo que menos me gusta pues, es el ergómetro. ¿Sí, ¿no? Lo físico siempre. Aparte de que es un, es un deporte físico, evidentemente, el remo, pero en seco cuesta más, ¿no? Sí. Mejor ir al mar, que se pasa mejor. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú te llamas? Daniel. ¿Y Daniel cuánto tiempo lleva? Unos dos años y medio. ¿Tú eres Alevin también? O... Sí, soy alevín. ¿Y tú cómo conoces el club? Por mi tía, que vino aquí pero se desapuntó y me dijo que podía probar. Y al final ella se desapuntó y te quedaste tú. Sí. Y piensas estar muchos años, seguramente. Sí. ¿Y haces más deportes? No, ahora no. no. Antes sí. ¿Qué es lo que más te gusta del remo? Remar. ¿Te da igual la embarcación? A ti te gusta remar. Sí. ¿Y qué le recomendarías a los niños, niñas que nos están viendo ahora para que vengan aquí a probar, sobre todo en verano que tenéis ese curso de verano? Que vinieran a probar y que se queden, porque bueno, porque es guay. Muy bien, muchas gracias. Chao. Gran trabajo el que realiza el Club de Remo Acabana Ferrori, que tantísimos años lleva realizándolo. Pues con este programa pues, eh, nos vamos a ir despidiendo de todos ustedes, no sin antes recordarles que el próximo lunes, a partir de las ocho y media de la tarde, aquí también en Televisión Ferrol, llega una nueva entrega de Al Primer Toque Promesas. La próxima semana nos iremos a Narón, a las pistas de atletismo de Río Seco, para hablarles del Club Atletismo Narón. Serán hasta entonces. Muy buenas tardes y gracias por su atención.